El escenario fue el Estadio Los Chirijos, donde cientos de niñas y adolescentes hicieron su ingreso para saludar a las autoridades municipales encabezadas por la señora alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles. Los niños alegremente participaban del acto inaugural de los cursos vacacionales del GAC Municipal de Milagro. Tomando la debida ubicación, le tocó al economista Denise Robles dar por inaugurado los cursos vacacionales. Escuchemos. Quiero primero agradecerle a Dios por permitirnos estar juntos esta mañana, reunidos en este evento tan importante como lo es el dar inicio a los cursos vacacionales del GAC Municipal de Milagro, para el cual pido el agradecimiento a cada uno de los instructores que forman parte de las diferentes categorías, como fútbol, básquet, tenis, tenemos computación, danza folclórica, tenemos guitarra, violín, también a las mujeres que forman parte del bailoterapia, gracias por su presencia. Pero sobre todo a cada una de las personas que han apoyado para que esto se haga una realidad. Gracias, señores padres de familia de todo nuestro Cantón Milagro, por confiar en esta administración y sobre todo dejarnos a sus hijos que practiquen ahora ya en vacaciones, que se mantengan activos como lo es saludablemente a través del deporte. Como deportista, agradezco a Dios y a mis padres por haberme inculcado también el haber formado parte de cada una de estos deportes, como básquet, como lo es el tenis, como es el atletismo, como es el fútbol. E incentivo y espero que cada uno de aquí, de los niños de las diferentes categorías, que salgan los futuros futbolistas de nuestro cantón, los futuros tenistas de nuestro cantón, las futuras bailarinas, los futuros artistas de las diferentes ramas que se encuentran aquí. Luego, una de las niñas estudiantes presentes agradeció el gesto del CAC municipal. En esas circunstancias hizo su arribo el exfutbolista Iván Hurtado, quien fue invitado a acompañar a la alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, para hacer la entrega simbólica de los instrumentos deportivos como balones de básquetbol, de fútbol, parlantes para la bailoterapia, raquetas de tenis, entre otros utensilios para la práctica deportiva. Fue una mañana de fiesta la que se vivió en la inauguración de los cursos vacacionales del GAC Municipal de Milagro, realizada en el Estadio Los Chirijos. Vicente Peso, Telemilagro.